limón, el pere también. Cara, yo voy a hacer eso y me van a pedir. De a ver. El de la Julia Campa, guarda. Pasamos aquel día. Que fuimos con él, me allá. Sí. Ey, hay un gran sombrón ahí que está rico. Es que y pasa, y pasa la gente nunca. Hay unos lugares tan, pero tan bonitos que no sé qué estamos haciendo aquí. Vamos, pues, vámonos ya. Démosle. ¿Cómo le vas ahora? ¡Mirate! ¡Vos, ayúdalo! ¿Y cómo nos bajamos? Hola, salgamos. Vos, Nano, que has venido aquí todas las veces. Yo antes cuando mataba una paloma, yo dije, Nano, ¿qué onda? Aquí había nada que ponía a matar a la paloma. Qué oso. Es que fíjese que es que ya me entusiasmé. Solo este lugarcito aquí, mire, para subirse y venir, ya es un lugar. Y disfrutar así como para contar historias o algo. Ajá, es cierto. Cierto. Hasta para que la gente diga, bueno, vale, lo voy a contar aquí. Ya, de todos modos, mi abuelo ya fue con Diosito. Ajá. ¿Abuela? Mi abuelo. Abuelo. A veces eran las 5. ¿Cómo llamaba su abuela, Nano? ¿Ah? No. No. Simeón. Ah, mi abuela, ¿cómo llamaba? O sea, mi abuela. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Sí, se acuerda de la familia. Hay que dejar la tuya, abuela. No. Ahora sí, saludos, ingeniero. Pues sí. Vaya, no, pero yo iba con mi abuelo aquí donde los abuelos del Chapo. Ajá. Del Chapo. Vaya, era una tarde que íbamos a ver una película, cuando ellas se iban, y como ellos no regalaban uno, sino que le vendían los mangos, los topodillos. Agarraba de escondida hasta 4 topodillos, y me venía corriendo, y aquí me subía yo. Me ¿y aquí te lo venías a comer? 3 de la tarde a esperar a las palomas. Pues aquí tenés un montón de historias, vos. Ajá, sí. Es cierto. Si ves aquí, estaba yo acostado esperando a las palomas, y llegaban las pinchas de los vecinos. A lavar. Y lo mejor ya aquí. Nadie. Y mire, después que se iban, me quedaban matando a las palomas. Este palo es viejo. Pero todavía sigue vivo. De charrales aquí. También vi. No, es que viera cómo era aquí. Era ahí, horrible. Esto era montaña, no, hija. Ni siquiera se miraba, ve. Juela. Si prácticamente esto, yo sabía que estaba aquí, pero no se miraba ya. No, sí, se mira hasta que viene lana. Pasábamos por el camino allá donde está la calle y esto no se miraba. No, juela. Aquí sí estaba así, pero para subirse aquí estaba más difícil. No, sí. Estaba Dicha, más difícil. Eso y ahí era montarrascal, estaba frío. Aquí, era pura montaña. Para bajarte allá, tenías que irte un montón de espinas ahí para allá. Bueno, pero bien diferente. Una vez que yo estaba aquí a la barra, vi que iba bueno, allá. Bueno, no estaba ni la grama, un montón polvarón. Es lo mejor, lo veía acá. Yo lo logré, más o menos. Aquí pero sí, no acá. Sí. Qué rico siento yo. Sí, aquí está bueno para venir y traer como manguitos o algo y sentarse y contar miedo, historias o algo. Aquí, fíjate, ¿sí? No, es cierto, como pasa la brisa la por el arriba. Subimos, ha estado pegando viento y nos ha quitado. Sí, vamos. Yo quiero ir por los mangos y por la cueva. Por los mangos y la cueva quiero ir. Por los sombrones. Ah, también por eso. ¿Sabes por qué quiero ir? Sí, vamos. Yo sé que le mueva que compró. No, no, por las cuales yo quiero ir. Y no relajado. Dale. Por los mangos y por las historias que hay en esa cueva. Ajá, eso que sí. Y también por los hombros. Mire, está bueno que lleve la almohada que compró, cama. ¿Cuál es? La almohada que compró para que. Aquí va la maca, es que va. ¡La dama primero! Gracias. Mira, este bejuco ya casi está extinto, mira. ¿Cómo? ¿Seco? Este ocupan para cuando vas a pescar, por ejemplo, aquí que está bajando poquita agua. Cortas un rollo así de este bejuco, lo machacás y luego lo dejas así en el agua. En bola, todo lo pescado. Es como una carnada. No, mata, es veneno. Ah, es veneno. Bájate mejor, te voy a grabar para que. Por si te caes, ya quedas grabada, mija. Aquí mataba a las palomas, nena. Sí, allá mataba a las palomas. No, baje, no va a creer encima de usted. Donde ponen este como. Allá se ponía a bañarse. Ahí se ponía a bañarse los bichos. De la pizza y no dormimos y experimentamos. Con carreta, digamos, aquí nos poníamos. Rico. Vamos, dale. Aquí está bueno para un cuartito. Obvio, ¿qué más querés? Rico, más con ese olorazo adentro, ¡Diablo, cachame! ¡Diablo, cachame! El diablo te va a cachar, ya. Okay. Dale, pues. Agárrenme. No, esto es que la churrutaca ahí. ¿A dónde están ustedes? Ya. ¡Diablo, me voy a caer! Vaya, oye, va. Cachame, decirle. Diablo, allá en allá. ¿Quieres ver lo que acaba de hacer el diablo? ¿Qué hizo? Mira. También hizo, pues. Y ahí va otra vez para arriba, pues. ¿Qué crees que estaba tan ¿Qué hay? Nada, yo. ¿Qué hay, cama? ¿Por qué crees que estaba tan desesperado? Y hasta pluma.
Eso el diablo lo hizo. Guácala. Vuela. Y hasta plumas hay aquí de aquí. ¿Y la garza por qué es que es? O quizás el que viene aquí. Quizás el croquel es el que viene. En todo el lugar donde venía el baño. ¿Qué más quieres? Cama, ¿por qué no construyó un baño aquí? Ya, baño, baño. Mire, ve, cama, estoy viendo algo. Estas piedras hubieran estado buenas para poner ahí en la grama, fíjate. ¿Ya vieron? Ey, mejor está cuando la casa del diablo. Ah, la casa del diablo. Mejor. Sí, porque ya empezó. Sí, está bueno. Está bueno para como reconstruir, sí, hacer algo aquí, fíjese, diferente. Le pone la puerta aquí y ya un cuartito. Ajá, ya, un cuarto como para grabar series. Además que tiene hasta plafón arriba, imagínate. Como para una casa de pobre, está bueno. Para una casa, sí. Ni tanto de pobre. Nada más que está bueno. Y más que está en la calle. Aquí. Ajá, y ahí está la calle. Rápido, es cierto. Para grabar rápido. O como una bodega o algo. Vamos a ver qué le hacemos. No, pero obviamente no lo vamos a botar si ya está hecho. Sí, ¿no? y tiene años. Puede tener una piscinita. Mira, con esa. Para una casa así como de pobre. Pobre, pobre. Y que tienen su habita aquí. Ay, no lo que está diciendo. Humildemente que esté la banda ahí. Se graba aquí las cosas. Es cierto, está bueno. Y los hijos aquí se mandan regla bien aquí, va. Pues si no, aquí le puede hacer un tipo corredor, mi hija, queda. Ajá, también. O sirve, también puede servir de cochera. Para guardar. Bueno, de que no. Bodega, también puede ajá, bodega, de bodega sí. También. Bodega, habitación. Y ahí lo limpiamos y hacemos una piscina también. También. Cada onda queda por lo menos de 1.5 metros. Para que hasta que. Podríamos tirar. ¿Cómo no? Pero hasta para que vengan hasta los niños también, está bueno. 1.5 metros, sí. Metro y medio, estamos hablando de que hasta aquí por aquí de hondo, ¿no? Sí. No, pero bueno, aquí no es. Yo mido 1 metro. Sí, puede. Uno. Yo mido 1 metro. ¡No! ¡No! ¡Tres! Eso también lo hacíamos antes. Ah, bien. ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! Ese desgraciado. Ayer que estábamos trabajando ahí en la presa, se llama. Como estábamos trabajando en el helado. Ajá. Y nosotros, todos los mojados. Yo también. Como yo andaba un poco enfermo. Yo sí me quedé. Me quedé así y bien heladita el agua. Ey, camarada, y me acosté en aquel palo de amate. Uh-huh. Pero qué rico, verme. Y un ratito. Porque ah, los palos de amate son ricos. Usted teniéndolo no. Como trabajador, mire. No, pero que... Como vinieron a almorzar, pues yo como mira, no estaba con ellos. Lavadero, mire. Vamos, solo ah, ahí está uno, miren. Ahí están otros, vi. Allá están los demás, ahí están los demás. Ahí es mejor. No. Ven, ven, aquí también. Toma. Dímelo, pues. Aquí, esta lavadera que está aquí. Es que don Johnny. Esto aquí es el dueño. Es que... O sea, lo que le quieren. No dueño, dueño, sino que... La gente que viene a la... De las casitas que son. Ajá. Dicen, ellos vienen y agarran una tarde y se vienen a arreglar. Ah, cierto. No, don Johnny, ustedes saben vestidos. Y bien no, bendecido el pelo de Dios allí. No, pero ah, sí está bien. Y está mal. Fíjense que solo con estar aquí se siente diferente. Y limpiecito y todo, se siente como que está en otro lado. Ajá, es cierto. Y está en la parte de la casa de nosotros previamente. Y no venimos por huevones, va. Por huevones. Y eso que solo pasa, por ejemplo, si pasamos por aquí es en el carrito, de puesto que ninguno se va a ver así. Nadie viene a sentarse aquí a meditar un rato. Ajá. Ajá. Vaya donde yo he querido ir. No, yo de aquí jalaba las cataratas ya cuando estaba enseñando hasta allá. Desde aquí veníamos. Juela. Con Pei. Hasta aquí venimos con Pei. Jalé como pero, 5 porque no aguantaba porque estaba muy lejos. Sí. Pero aquí está bien bonito, si es que no venimos por huevones. Re huevonazo. Por pesados, ve. Hay tanta cosa que hacer aquí, ajá. No hacemos nada. Ay, se marchó. Somos re huevonazos. Vamos allá, Kirby. Aquí démosle cama. Hemos quedado a lo más cómodo. Acomodados estamos. ¿Sabes lo que aquí estaría bueno? ¿El qué? Es como abrir un poco más la acequia. Pero para que pase más agua. Donde podamos tirarnos con los neumáticos. Con los neumáticos y venirnos desde allá. Ajá, también está chivo. ¿Sabes qué siempre he querido yo? Tal vez lo que has aprendido es que un pedazo así bien grande. Y vaya, este es mi lavadero. Y meter toda clase de animales. ¿El qué? Así como allá. ¿Cómo? En México. Había como una tipo de islita encerrada. Ah, ya te entendí que querés vos. A mí yo no sé por qué. Si como un acuario, algo así, querés. Me emociona andar así como. Aquí sí he visto gente lavando. La vez pasada había gente lavando aquí. Bien, yo sí. Es de meter este. Está hondo. Está hondo, pues. Ahorita en este mes para que. Son 3 meses. Y mira la cámara. Piensa que aquí ellos tienen la oportunidad. Los que vienen aquí. Está hondo. Ellos pueden limpiar aquí, pero lo dejan como sombra. Ajá, es cierto. Y ahí se ponen a lavar ahí adentro. Sí, sí es que está bien bonito. La otra vez. ¡Vuela! Está chivo. Que no se va a poder tirar.
Seguramente que no. Que venían con ya el esposo y la mujer. Ajá. Pero el esposo lo comenzó a arreglar todo ya despacio y quedó. Y esto, mire, ve. Nuevo, ¿no? Todo nuevo. Mire qué aseados son, ve. Juela. Vaya, ve que le digo que sirve basurero. Lo único que no, lo que hace falta aquí son los basureros. Sí. ¿Qué botada la hizo? El de tonel, mira, ya, ¿qué es eso? Sí, no, sí, miraba un montón. Pero todos se lo echaron. Aquí va la línea de Tepote, mira, ahí me pasaba la calle. Pero ya se echaron algunos. Ah, no va. Es cierto, todavía está. Ya también, pero está la grama. Donde está la grama, allá va otra línea de Tepote también. Ese es como un cerco. Pero este Tepote es rapidito, crece, lo malo es sembrar y ahí va a caer. Pero sirve también. Sí, sin necesidad de raíz, nada. Sirve un montón. Esta agua tan grande. Se que a mí no, sí me encanta no, el agua. No, solo que matan el... Me emociona cuando me río. No me puedo bañar. ¿Por qué? Así me dijo. De esta poza sacado eso ahí. Sí, me imagino. ¿Pero con la máquina o con qué? No, con pala. Ahí estaba, no. ¿Y quién lo habrá hecho? Ah, sí, con la máquina. Quizás Chuy. Quizás Chuy, o que ya le dijeron cuando andaba la máquina ahí. Ajá. ¿Es que no le da el favor del infierno? ¿Lo hubieras hecho más grande o va? No, porque para lavar es suficiente. Sí, para lavar es suficiente, como el agua va corriendo. Sí, porque aquí andaba la carrera. Ajá. Cama, al final lo que ustedes hicieron ya tomando a coco no sirvió. ¿El qué? Sí, pero ¿cuánto tiempo cierto. No ha cierto. Ahorita vamos a pasar por ahí. La piscina o la ¿cómo se llama? Que iba a ser coco, que al final no se dieron sí, nada. Sí, es que ahorita porque están trabajando allá en lo del muro. No porque ya estuviéramos en eso. Pero... Y no porque mire queda hasta cerca de la gramita y si la grama la continúan más va a llegar hasta allá. Aquí va a estar más chivo todavía, pero como más grande. Es que ahora te chuto más traer y lo vamos a hacer súper cholo. Terreno para sembrar los palos aquí para allá. Ve. Dale. Por lo menos pueden dejar la tubería puesta. Para este es la peña, mire, material que le digo. Todo el que terreno, estaba en la casa. Todo el terreno de aquí, prácticamente todo. Tiene una capa de tierra y barro. Juela. Y después es esto, es piña. Pero es que ese si no se escarba, no se puede quebrar, va, sino que... Esto hasta con la máquina, la queda chola, solo rasca y no la quiebra, cuesta. Juela. Para el viernes que vamos a ver qué tan buena es. Quiebrelo un pedazo. Es que... Ah, es cierto. Entonces, ya cuando se va partiendo es que se hace como polvo. Ajá. Pero cuando está junta todo es como cemento. Está más. O sea, esto no se parte ni así ni nada. Es cierto. Como... No sabía que. Creo que esta calle está mejor que la. O sea, no es piedra, pero tampoco es tierra. Mamá, esta calle es la que ha arreglado aquí. Está mejor que las calles principales. Es cierto, fíjese. Sí, la verdad que sí. Sí, es cierto, está mejor esta calle de aquí. Esto, Chuy. Pero no, a ver, dale otro reto porque está todo. Ah, pues sí, hasta con más ganas quería ir a ver la cueva ya. Para ver qué es lo que hay adentro. Y podemos llevar una lámpara y ver qué es lo que hay adentro, así en el fondo, y si está oscuro. ¿Dónde hizo la aquella piscinita? Bien. ¿Y por qué han tapado? Está tapado. Van a arreglarse. Ah, vamos a ver. Por eso no bajaba el agua.